Ok, bienvenidos a Programando en C++. Normalmente, pues mis alumnos están usando IDEs, Integrated Development Environments, pero últimamente yo intento promover el uso del shell y un editor de código como Atom. Entonces, lo que tenemos aquí es el software de Atom. Ahorita tengo abierto un Hello World. Esto está mi archivo en Documents Coding Hello CPP. También tengo un terminal abierto, un shell de Bash. Es posible usar eso en Windows y en Mac. Mac tiene preinstalado Windows, tiene que instalar algo. Tengo un video para eso. Ahora vamos a cambiar a la carpeta Documents Coding Hello CPP. Puedes dar cuenta que con la tecla de Tab en su teclado, si es, empiezo a teclar una carpeta y pongo Tab, hace un autocomplete. Ahora estoy en esa carpeta. CD es para cambiar de carpeta o change directory. Ya estoy en esa carpeta. Comando ls, puedo ver mis archivos. El tradicional es, podemos poner g++ hello.cpp, enter, y ya se compila. Ya vimos que algo movió aquí. Apareció un archivo. Entonces ahí es el archivo app.out. Excelente. Entonces podemos correr nuestro código. Otra cosa que podemos hacer es, déjame cambiar el fondo aquí un poco. G++ hello.cpp menos o hello. Y eso es menos o, es menos output. Entonces, en lugar de generar un app.out, voy a generar un ejecutable hello. Y con punto diagonal hello puedo correr mi programa. ¿Por qué punto diagonal? Tiene que ver con los paths en Linux o Unix o Windows, etc. Y estoy especificando punto es esa carpeta y el diagonal es adentro de esa carpeta el programa hello para que lo encuentres si no está definido en nuestro path y no debes definir el current working directory en el path por razones de seguridad. Creo que es casi todo. Aquí en Atom lo pueden instalar. No tengo ningún plugin en ese momento instalado extra, es el default. Y including IOStream es que estamos incluyendo una biblioteca o library, lo llaman modules en Python, el Input Output Stream Library, biblioteca. Estoy hablando de aquí, usando aquí using std cout y using std endl. Eso es para permitir que puedo usar cout y endl sin tener que especificar std dos puntos dos puntos para especificar que está en el namespace de std. Si no pongo esto, bueno, de hecho, estoy pensando en Python. Si quito eso y intento compilarlo, se queja. Está diciendo: pues no tengo idea qué es cout, no lo conozco. Y por eso mucha gente va a poner using namespace std. Y con eso, si lo guardas con file, save, yo siempre teclo control S por hábito. Y G++, ahora sí, sí funciona, ¿no? Pero eso es un mal costumbre. Entonces no lo hacemos mejor. Lo hacemos así y estoy especificando: voy a usar cout desde std y voy a usar endl desde std para que cuando digo cout o endl, el compilador sabe que estoy dando referencia a ese cout y ese endl. Eso es mejor estilo. Pues ya lo guardo. Estamos para el primer video de cómo programar en C++.